Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de la memoria, si es una heroína o una villana en el proceso educativo. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, el doctor Federico Bermúdez Ratoni. Él es médico cirujano por la UNAM, doctor en psicofisiología por la Universidad de California. Eh, licenciado en psicología por la UNAM y maestro en psicofarmacología por el Rensselaer Polytechnic Institute de Estados Unidos. Eh, se incorporó al Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM en 84, en donde actualmente es eh, profesor emérito. Bienvenido, Federico. Muchas gracias. Muchas gracias, su Victorio, también. Muy bien. También nos acompaña el doctor Marco Antonio Rigo Lemini. Él es licenciado en psicología por la UNAM y doctor en psicología educativa por la Universidad de Barcelona. Eh, es profesor de tiempo completo, titularse en la Facultad de Psicología de la Su línea de investigación es formación y evaluación de docentes, aprendizaje significativo, entre muchos otros. Marco Antonio, bienvenido. Gracias. Gracias a ustedes. Y, y por último, la doctora Guillermina Yañez Telles. Ella es licenciada en psicología, maestra en neuropsicología y doctor en psicología, investigadora nacional nivel 2. Pertenece al grupo de Neurociencias de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y es responsable académico de la maestría en psicología y de la residencia en neuropsicología clínica de esta misma facultad. Es docente y tutora del programa de maestría y doctorado en psicología de la UNAM. Bienvenida, Guillermina. Gracias, agradezco mucho la invitación a esta tertulia, con mucho gusto. Bueno, pues antes de que se nos olvide, el tema a tratar hoy es el asunto este de la de la memoria. Eh, Federico, ¿a, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de memoria? ¿En qué consiste este proceso en los seres humanos y cuál es su importancia para el aprendizaje? Muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, la memoria es eh, pues, realmente es, es lo que somos. Si ustedes se dan cuenta, la memoria eh, es realmente la forma en cómo nos expresamos, la forma en cómo caminamos, la forma en cómo eh, nos relacionamos con el mundo todo eso es memoria nada más que hay diferentes tipos de memoria memorias que podemos declarar memorias que no declaramos la forma en que caminamos por ejemplo es una memoria que es no declarativa y la memoria por ejemplo si yo me dicen en qué escuela estudiaste pues yo me refiero a es una memoria declarativa porque me acuerdo dónde estuvo la escuela pues, qué el nombre de la escuela etcétera etcétera entonces la memoria no es otra cosa más que la adquisición de la información y todo lo que está a nuestro alrededor, pues es información. Información visual, información auditiva, todos los, los sentidos eh, participan en esta formación de memoria y también nuestras experiencias a través de estos sentidos se van formando nuestro legado de memoria. Entonces la memoria es, para definirlo simplemente, lo que somos. Gracias, Federico. Eh... Marco Antonio, algo más que quisieras comentar. Sí, he preparado unas notas para memorizar mejor. Yo quisiera comenzar diciendo que el concepto de memoria se ha venido desarrollando en el interjuego de dos grandes fuentes. Por una parte, la psicología y la pedagogía popular, por lo menos desde la época socrática, la psicología del sentido común y de la tradición, y por otra parte, la psicología y la pedagogía científicas, disciplinares y profesionales, ¿no? A lo largo de la historia y todavía en la actualidad conviven diversas concepciones y creencias en torno a la memoria, algunas de ellas francamente equívocas y hasta peligrosas. A grandes rasgos, y desde la perspectiva científica que nos proporciona la psicología, la neurología, etcétera, la memoria puede ser entendida hoy en día como esa capacidad para almacenar información en una red de largo plazo, y posteriormente, en un momento oportuno, recuperarla o activarla en el espacio de trabajo, memoria de corto plazo. Ya lo decía el doctor Ratoni. Cabe señalar que el proceso de memoria no se aplica también, lo decía exclusivamente, a datos de tipo teórico o verbal, sino también información sobre procedimientos, esquemas de acción, emociones, representaciones, percepciones, etcétera. Y por otro lado, también conviene decir desde un principio que existen diferentes variantes o manifestaciones de la memoria, que luego tienen implicaciones educativas de primer orden. Memoria de corto y largo plazo, memoria mecánica y comprensiva, memoria episódica y semántica, la episódica de datos relativamente concretas y la semántica de significados, de teorías, de conceptos. Y bueno pues yo terminaría diciendo que todas estas ideas sobre la memoria han tenido y siguen teniendo enormes implicaciones sobre el imaginario y la toma de decisiones educativas, tanto en el ámbito escolar como en el extraescolar. Gracias, Marco Antonio. Eh, Guillermina. Sí, pues yo solo voy a complementar porque ya, ya mis, mis compañeros abundaron un, un poco, pero... Lo que quiero empezar diciendo que le preguntan, y es, le hacen esta misma pregunta a Schachter, un, un estudioso, un científico de la memoria, ¿qué es la memoria? Y lo que contesta es: No, no, esto sí no lo puedo definir, pero lo que les puedo decir es que no es una sola. Y creo que en este sentido van las intervenciones de, de, de los mis colegas, de que no podemos hablar en singular de la memoria. Y entonces Schachter llama a hablar de los sistemas de la memoria. ¿Sí? ¿Y cómo pueden, digamos, diferenciarse estos sistemas de la memoria? Uno es el estrictamente temporal. Tenemos memorias que son a muy corto plazo, incluso algunas que son en términos de milisegundos, otros de segundos, de minutos, y memorias a larguísimo término. Entonces, realmente le llamamos memoria a una gran cantidad de fenómenos. ¿sí? Otras formas de, eh, de clasificar a las memorias es con relación a cuánta cantidad de material puede ser almacenada. Y la cantidad de, 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 de material puede ser, en la, para algunos tipos de memoria, muy limitada. ¿sí? En el caso de la memoria de, que llamamos de corto término o, me, o memoria de trabajo, tenemos una limitación intrínseca. No podemos rebasar esa, ese material que podemos eh, mantener durante un tiempo eh, específico. Y eh, la podemos también, entonces, eh, perdón, el otro tipo sería la ilimitada, o sea, limitada versus ilimitada también podemos dividirla en memoria consciente y no consciente o como mencionaba el doctor Bermúdez declarativa y no declarativa que sería otra otra división respecto a cómo se adquiere y cómo se recupera esa información de forma no consciente o de forma consciente y otro más es el tipo de material a ser retenido porque eh, también una gran variabilidad conocimientos hechos eventos particulares hábitos motores etcétera, o sea, la, eh, es decir, esto nos habla de la complejidad del fenómeno y la invitación que, que hacía Schachter, ¿no? A no hablar de un fenómeno unitario. Gracias, Irmina. Después de escucharlos, es, es aparente, pues, que es, eh, la memoria es muchas cosas y al mismo tiempo, una sola, como dijo Federico, es, es lo que somos, ¿no? Porque... Como tantas cosas de la vida, cuando no se tiene o cuando se pierde o cuando disminuye es cuando eh, la extrañamos más. ¿no? Las personas que empiezan a tener pérdida de la memoria por alguna enfermedad neurológica, pues hay pocas cosas más trágicas en la vida de un ser humano que, que ya no acordarse de las cosas, de quién es, de sus seres queridos, etc. Eh, Federico, tenemos todavía unos minutos en este bloque. ¿Algún comentario de este espectro de la memoria? Como proceso que se puede definir desde lo molecular por cambios estructurales en las neuronas hasta lo social, la memoria social de las culturas y la herencia de memoria de los museos, las famosas verdades de la historia, pues, por llamarla de alguna manera. ¿Cuál, cuál de todos es, de este gran espectro de fenómenos que podemos encajonar en memoria crees que sea uno de los más relevantes para.? Para los estudiantes y los docentes que lo que quieren es aprender eh, una profesión. O sea, la pregunta sería: ¿qué tan importante o qué tan relevante es eh, la memoria en términos educativos? ¿no? Eh, evidentemente, toda la parte educativa pues, conlleva memoria, porque si no, lo que aprendemos, todo por eso se llama aprendizaje. El aprendizaje es una forma de incorporación, como decía. Marco Antonio, es la incorporación de la información, de tal manera que la, la, el aprendizaje forma parte de la memoria. Es decir, la incorporación de la información es el aprendizaje, la memoria es la recuperación de esa información. Por lo tanto, de lo que estamos hablando finalmente es de memoria. Todo el sistema educativo está dirigido a, a, a través o es parte de la memorización. Ahora, hay diferentes tipos, más bien cuando se refieren a algunas gentes que han criticado la memorización de los conceptos, se refiere más bien a la forma de evaluar, de, de cómo evaluamos a los docentes en términos de memoria, de memorizar que una fecha, que, cuando, que, que se celebra el 5 de mayo, o etcétera, etcétera. O lo que queremos es que los estudiantes puedan realmente incorporar la información y hacer uso de ella críticamente, pero finalmente están haciendo un proceso de memorización. Finalmente todo es memoria, lo que pasa es que es una memoria que puede ser una memoria un poquito más de, de conceptual, una memoria que, que tiene procedimientos, conceptos y que es muy importante para el desarrollo mental de las personas. Y por otro lado está la formación, la, la memoria, que recordemos que desde los griegos es, es una de las musas más importantes, es decir, eh, la forma en cómo memorizamos forma parte de nuestra de nuestro léxico que vamos a ir haciendo a través de nuestro de, del tiempo de tal manera que la memoria es de lo que estamos hablando la educación es otra cosa más que memorizar memorizar de una manera o de otra la forma que evaluemos puede ser de una manera o de otra pero finalmente todo es memoria recordemos simplemente las matemáticas si no nos aprendemos las tablas de multiplicar no podemos avanzar en, eh, en las matemáticas. No podemos resolver ecuaciones de segundo grado si no tenemos memoria de las tablas de multiplicar. Entonces, eso es, digamos, lo que yo diría, José, a grandes rasgos. Muchas gracias, Federico. Sí, retomaremos de nuevo el tema en el, en el segundo bloque, porque como se comenta con frecuencia, hay gente que dice que eh, la memoria es algo... Trivial o de bajo nivel de pensamiento, en fin, tocaremos ese punto en el siguiente bloque. A, a continuación, este, veremos un pequeño video sobre eh, de la memoria como parte del proceso educativo, como aprendizaje, que algunos lo ven nada más como un relleno eh, de un receptáculo que es el cerebro y que le vas poniendo cosas que ahí están para que uno saque del cajón correspondiente cuando está recuperación es necesaria. Cuando lo enseñas adecuadamente con imaginación y asociación, la comprensión se convierte en parte de él, como dijo Tony Busser. Muy bien, entonces veremos el video de Sabías que. ¿Sabías que la memoria se encuentra estrechamente vinculada con el aprendizaje? Así es, la memoria... Es la capacidad para retener y recuperar la información posteriormente, mientras que el aprendizaje es la adquisición de conocimientos, actitudes y valores, y se ve reflejado en un cambio de comportamiento. Ambos trabajan de la mano, logrando que lo que el individuo aprenda sea almacenado en el cerebro. Es por ello que podemos afirmar que la memoria es esencial en el aprendizaje. Sabías sí, es que, que en la actualidad diversas investigaciones han dado a conocer que los alumnos aprenden y memorizan de diferente manera? Así es. Existen diferentes estilos y formas de aprendizaje y memorización que facilitan la manera de aprender. El estilo de aprendizaje como condición esencial para la apropiación de un sistema de conocimientos, habilidades y normas está siendo abordado en la última década a partir de un creciente interés de la cultura de la diversidad que favorece la aceptación de diferentes formas de aprender, lo que refleja evidentemente una visión más amplia sobre el proceso de aprendizaje en el contexto educativo. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la memoria y sus implicaciones educativas. Ya tiene mucho tiempo que sectores de la población, inclusive de academia, trivializan la memoria o la castigan en el sentido de decir, es que eso es solo de memoria o, o es algo que implica bajo nivel de procesamiento intelectual, entonces como que no tiene mucho chiste, no tiene mucho valor y ha querido mala fama entonces este, pues Marco Antonio qué crees que se deba a esto y qué podemos hacer tanto cuando somos estudiantes como cuando somos profesores para para utilizarla mejor bueno hay muchas cosas que decir aquí pero me concentraría en tres ideas Melchor la primera que esta mala fama o supuesta mala fama me parece se debe a dos equívocos o confusiones conceptuales eh, la primera, una identificación puntual y peligrosa entre memoria e inteligencia. Me extiendo en un momento. Y la segunda, la incapacidad para distinguir memoria mecánica y memoria comprensiva. Vamos por partes, ya que estas dos tesis, estos dos argumentos, a mí me parece que han provocado innumerables quebraderos de cabeza, aflicciones familiares, equívocos pedagógicos y discusiones absolutamente innecesarias. Lo primero, si entendemos la inteligencia, hay tantas definiciones, pero como capacidad de adaptación a circunstancias novedosas, de acuerdo a Claparet, como capacidad de aprendizaje, de acuerdo a Vygotsky, como capacidad para resolver problemas y generar productos novedosos, de acuerdo a Garner, en un contexto determinado, pues la memoria es condición necesaria, pero no suficiente para ser inteligente. Disponer de mucha información y ser capaz de evocarla en un momento determinado no basta para que una persona pueda considerarse intelectualmente competente. Y sin embargo, este es un primer mito o equívoco o creencia, una verdadera representación social muy difundida. Muy frecuentemente parece que se cree, tanto dentro como fuera de la escuela, que ser inteligente implica sobre todo poseer información. No. Claramente a la luz de las ideas contemporáneas, la inteligencia implica, además de disponer información, lo cual, insisto, es una condición absolutamente necesaria, pero implica empleo y procesamiento frente a situaciones relativamente inéditas, diferentes, no repetitivas, de acuerdo pues, a estas concepciones actuales de inteligencia. Esta identificación puntual entre inteligencia y memoria es por lo menos desafortunada. Y lo segundo... Muy importante es habitual que no se reconozca la diferencia entre memoria mecánica y memoria comprensiva que estableció ya hace muchos años Ausubel. La memoria mecánica parece ser la villana. En ella los datos o la información se manejan de manera prácticamente reproductiva con una mínima vinculación con lo que el sujeto ya sabe o entiende. Por ejemplo, cuando los alumnos recuerdan que la Tierra está inclinada 23 grados y pico, sin entender con respecto a qué, y sin entender en absoluto las implicaciones de corte geográfico y astronómico que este hecho tiene. Vamos por la vida recordando que la Tierra está inclinada, aunque no entendemos en absoluto con relación a qué, si es una esfera que está en el espacio vacío. Y bueno, la segunda, la memoria comprensiva, siempre siguiendo a Usubel, pues es aquella en la que el aprendiz vincula de manera sustantiva, no arbitral, información con lo que conoce, con la información de la que, que ya tiene, cuando la persona, cuando el alumno voy acabando, pues es capaz de entender que estos 23 grados y pico, pues son una inclinación con respecto al plano que la Tierra forma frente al Sol, cosa que por cierto raramente los profesores explican o los alumnos preguntan, y que esto tiene que ver. Como otras muchas implicaciones con la existencia de estaciones del año, con las líneas tropicales y los desiertos que se ubican en ella, con largos días y noches polares. Ya me extenderé más adelante, pero desde ahora quiero adelantar, Melchor, ya cierro, que nadie, no creo que nadie desde la psicología educativa, desde la psicología cognitiva, haya dicho que para aprender no deba haber memoria. Eso sería un dislate absoluto. Lo que se ha dicho es que deberíamos de minimizar la presencia avasalladora que tiene la memoria mecánica en la escuela. Y eso es diferente. Muy bien, gracias Marco Antonio. Pues Guillermina, ¿qué agregarías? Pues yo agregaría que eh, estoy en, en el mismo sentido. O sea, la mala fama es gratuita. Realmente la memoria... Como ya dijimos, es la base de todo, es la que le da congruencia, pues no solo a la existencia, sino también a los aprendizajes escolares. Aprendemos eh, relacionando cosas, no, o sea, la, la memoria no cae en el vacío. Es decir, cuando uno, cuando se adquieren nuevos aprendizajes, en general, entran en relación o en asociación con los aprendizajes previos y de esa manera se fortalecen unos a otros y se establecen nuevas eh, asociaciones. Entonces, la memorización es necesaria eh, para todos los aprendizajes escolares y, y en la vida en, en general, ¿no? Pero lo que quiero rescatar es que más bien hay distintos tipos de memorización y se pueden memorizar datos, hechos, eventos o memorizar habilidades, por ejemplo, ¿no? En las eh, profesiones, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones prácticas, es indispensable un cierto tipo de memorización porque esa memorización ayuda a tener mayor eficiencia traducida en mayor rapidez para hacer un determinado proces, pro, eh, procedimiento o mayor precisión, y ambos son indispensables en ciertos tipos de, de, de habilidades. Entonces, eh, como que, eh, digamos, ver, ver a la memoria eh, como, como villana no ayuda, o sea, está implícita en todo lo que hacemos en el día a día y sobre, y sobre todo en los aprendizajes universitarios. Y mai, más bien yo creo, habría que empezar a distinguir entre los distintos tipos de memoria y ver cuál es la mejor forma de, de que se aprenda. De, de hecho es algo que se hace, ¿no? No se enseña, digamos, habilidades prácticas nada más partiendo de aprendizarse de los pasos para un procedimiento. Ahí se estaría en, en un error, ¿no? Las cosas prácticas. Se aprenden precisamente llevándolas a cabo y repitiéndolas. Y eso da una ventaja increíble en el sentido de que, entre más se repite un determinado procedimiento, más automático se vuelve y más chance da de adquirir nuevos conocimientos. Estoy de acuerdo en que la mala fama ha sido eh, eh, en, en el sentido de, de que se piensa que la escuela es solo eh, grabarse cosas de manera automática y que no se le da importancia a las habilidades de razonamiento, de pensamiento creativo, etcétera. Pero estas habilidades de razonamiento y pensamiento creativo no pueden basarse en la nada. En general se basan en el conocimiento adquirido. En ese sentido es importante tanto el conocimiento como promover las otras estrategias de solución de problemas, de pensamiento creativo, etcétera. Esta es, es mi opinión. No es villana, es amiga. Muchas gracias, Guillermina. Pues Federico, algo más sobre este punto. Estoy totalmente de, de acuerdo con lo que han dicho expresado mis eh, colegas y efectivamente no es, no es villana, al revés, yo creo que deberíamos agradecer a la memoria todo lo que somos y lo que vamos a seguir siendo. ¿Al, ¿Algún comentario sobre este, el, el rol de la memoria en los planes de estudio? Mira, yo sí quisiera ser enfático en un doble hecho, Melchor, eh, Guillermina, Federico. Que los alumnos y los profesores escogen, a veces de modo inconsciente, a veces de modo consciente, a veces de modo inintencionado, si aprenden de manera mecánica o aprenden comprendiendo, estableciendo relaciones, porque les interesa, porque saben hacerlo o no. Pero que la escuela tradicionalmente ha dominado una memoria más bien de tipo mecánica, reproductiva, eh, la que ausubel justamente condenaba porque si por algo apostó fue por esta memoria comprensiva y los profesores y los planes de estudio a veces hemos contribuido en esa dirección y que el producto la resultante de ese hecho es que cuando tú tomas adultos te acercas a adultos y les preguntas por qué existen las estaciones del año cuándo nos intervinieron los franceses en el mil 800, y peor aún, ¿por qué nos intervinieron? Los desarmas completamente, es decir, la memoria comprensiva, el establecimiento de relaciones entre los fenómenos, sea al interior de una disciplina o entre varias disciplinas, no se da automáticamente, y menos aún cuando no hay motivación. Un último apunte: planes y programas de estudio, la literatura, vienen insistiendo desde los 60s. Y eso si no nos remantamos a la escuela activa, a la escuela progresista, en la importancia de comprender. Ya Platón decía que era importante establecer relaciones entre lo que aprendemos en la escuela y en la vida, pero eso no termina por llegar a la escuela. Y tiene consecuencias terribles, es un verdadero despilfarro de recursos humanos psicológicos, porque de verdad, preguntémosle a un adulto que no se especialista en un tema sobre todos aquellos temas a los que les dedicó horas en la escuela y veamos qué nos responden. Ante preguntas elementales, ¿eh? si no me estoy refiriendo a algo complejo. Entonces, sí me parece que esta distinción entre memoria comprensiva y memoria mecánica es central. Por último, o sea, tampoco es necesario ir por la vida recordando de manera meramente reproductiva, 5 de mayo de 1862, no es necesario. Y por último, tengo que decirlo. Michael Jordan decía a propósito de la repetición mecánica muscular, incluso eso conviene entenderlo para mejorar mi tiro a la canasta. Mejoro mi tiro a la canasta cuando entiendo cómo debo hacerlo. Fíjense cómo incluso hasta la memoria mecánica más elemental puede implicar alguna forma de comprensión. Y eso parece muy deseable. Muy bien, Marco Antonio, muchas gracias. Pues les agradezco a los... A, sí, Federico. Quería hacer una acotación rápida nada más. Eh, creo que esta confusión que, que se han referido mis colegas y yo mismo es, se debe, y creo que ya lo había comentado, a la forma de evaluar. Creo que es más fácil también para los docentes evaluar de una manera, como dice mi colega, de la memoria mecánica. ¿Por qué? Porque pues, es mucho más sencillo preguntarle a ver qué se celebra el 5 de mayo, qué se celebra el 16 de septiembre, que decirle a ver, elabórame cuál es el, pro, el problema que tuvimos con Francia cuando, cuando nos invadieron y por qué nos invadieron. Pero también para el profesor es mucho más complicado la evaluación, porque tiene que leer un ensayo donde diga el estudiante qué fue lo que sucedió en, en determinada época, no en una fecha determinada, sino en una época de la vida de México. Entonces, creo que es una forma de evaluar más sencilla que la otra. Por eso también se ha, ahora se ha, digamos, subvaluado la memorización, porque dicen, ah, lo único que ustedes miden es fechas, no miden eh, argumentos, no miden elaboración de, de ideas, etcétera, etcétera. Pero también es una forma de evaluar más sencilla. Ese es el gran problema. Así es. Sí, siempre cuando elaboramos exámenes, que hacemos todo esto que se llama la tabla de especificaciones y... Eh, inclusive les colgamos la etiqueta a cada pregunta de un examen, si evalúa eh, memoria o recuerdo de datos, este, comprensión de fenómenos o solución de problemas o aplicación. Entonces, esa eh, que se ha convertido en una tradición en evaluación permea porque los estudiantes también eh, enfocan sus baterías de esfuerzo en cómo van a ser evaluados. no La, la evaluación empuja con frecuencia el aprendizaje. Bueno, muchas gracias por los comentarios a continuación. Vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platican sobre la memoria y sus implicaciones educativas. A, a veces, cuando le dicen a alguien, es que tienes una memoria de teflón o, o tienes una excelente memoria, eh, tienes atributos de la persona como si la memoria fuera un rasgo permanente, no modificable. ¿no? Y vemos por todos lados cursos de cómo mejorar la memoria en cursos de preparación para los exámenes de ingreso a la universidad donde se hacen prácticas de reproducir, eh, contestar exámenes para ejercitar la memoria, así como desarrollar conejo muscular de memoria. Pues, eh, Guillermina, ¿qué, ¿qué podemos hacer en las universidades para que la comunidad en general de todas las áreas del conocimiento tenga en mente algunos aspectos prácticos de la investigación que se ha generado sobre memoria y su uso en el aprendizaje? Y, ¿Y qué impacto tiene la tecnología en todo esto? Porque también la tecnología sirve como nuestro cerebro paralelo para acordarnos de muchas cosas. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, es una pregunta muy, muy amplia, pero trataré de divertir algunas ideas. ¿Hay algo que, que, que se ha propuesto que a, tendría que haber una... Eh, digamos, neuropsicología escolar, es decir, aplicar el conocimiento de la neurociencia a, eh, hacia el aula, ¿no? Y en este sentido, pues sería aplicar esto que estamos diciendo de los distintos tipos de, de memoria, cómo, cómo se adquiere el, el conocimiento, cómo se adquieren las habilidades, etcétera, para que haya un mayor beneficio de los procedimientos didácticos. Entonces, eh, pues yo empezaría por el principio, o sea, algo básico para memorizar es eh, la atención y la motivación. Buscar que aquellas, eh, uh, no, no, estoy hablando en el plano ideal, pero que realmente los contenidos sean de interés para la población a la que van dirigidos, eso sería básico, porque sería el primer paso. ¿sí? El otro es, sabemos que le, la, el procesamiento de la información o la memorización tiene fases y sabemos también que la primera fase es la codificación de la información o cómo entra la información a un sistema, en este caso el sistema nervioso. Entonces, la forma en que entre, la facilidad con la que ingrese, con que sea presentada, va a ser determinante de cuánto se mantiene y luego cuánto se recupera, ¿no? Entonces, eh, con esto es, me estoy refiriendo pues a que los contenidos estén precisamente bien graduados, jerarquizados y eh, también el que se, se distinga específicamente, que creo que se hace, en general se hace, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es, cuáles son los contenidos teóricos que tienen que ser aprendidos o memorizados y cuál es, son, cuál es la parte práctica y cuál es la, man, la mejor manera de enseñar una cosa u otra? Lo que daba un poquito de temor ahorita, por ejemplo, con la pandemia era en todas las profesiones que tienen que ver con un aspecto eminentemente práctico, ¿no? De qué va a pasar si no si no van a, a tener ese esa suficiente cantidad de ejercitación en las técnicas o en los procedimientos en los que después se van a desempeñar como profesionales. Entonces, hay cosas que tienen que, que aprenderse, que no hay de otra, tienen que aprenderse de manera teórica y que son relevantes. Y hay otras que son eminentemente prácticas y el procedimiento entonces tiene que ser distinto. Para las cuestiones prácticas es la repetición. Para mí no hay de otra. Hay quien eh, penaliza mucho esto de repetir y repetir. Y lo que se ha visto es que entre más se repite, mayor eficiencia. Entonces, ¿por qué tenemos que ver como una cuestión negativa el repetir 20 veces un procedimiento? Yo creo que se gana, se gana bastante. Con relación a la tecnología, sí es una postura de, de los chavos, ¿no? de las generaciones nuevas, que para qué necesito aprenderme si sí, lo googleo y aparece, como, tal como, como decías, Melchor. Pero también lo que se ha visto es que el cerebro procesa la información en términos de milisegundos. Eh, de esto el doctor Bermúdez es, es, es especialista. O sea, son, son términos tan, tan pequeños, ¿sí? Y lo que hacemos cuando consultamos el Internet son minutos los que perdemos en buscar una determinada información, ¿no? Entonces, ¿a qué le estamos apostando? A hacer un cerebro, pues, eh, digamos, más, más lento, que procese lento porque para solucionar una determinada cuestión yo tengo que recurrir a la internet y no directamente a mi conocimiento. Creo que el conocimiento el rescatar directamente datos de la memoria nos hace sumamente eficientes en lo que hacemos. Entonces, de que hay contenidos, hay cosas, hay pasos, hay procedimientos que tenemos que aprendernos, eso es sí o sí, ¿sí? Y decía, para las habilidades es indispensable, pero también para el conocimiento teórico el repaso no está de más. El que se aprenda a través de diferentes modalidades sensoriales también refuerza el aprendizaje. Pues eh, para no, no, no alargarme, eh, yo creo que este, es la, la aplicación de la, de la neurociencia, un encuentro de la pedagogía, la didáctica con la neurociencia. Gracias, Guillermina. Eh, Federico, pues tus comentarios sobre este punto. Eh, muchas gracias, sí, este, estoy de acuerdo. Eh, hay una cosa muy interesante que, que sí me que quisiera yo resaltar eh, la globalización y la tecnología. Evidentemente cada día vamos a estar más expuestos y nuestros estudiantes van a estar más expuestos a las nuevas tecnologías. Y eso querámoslo o no querámoslo querámoslo impedir o, o no, no lo vamos a, a lograr. ¿Por qué? Porque son tecnologías que obviamente son globalizadoras y que realmente tienen una repercusión impresionante en todos los estudiantes, desde que están en la primaria hasta la universidad. Y no podemos sustraernos de este, de este avance tecnológico tan importante. Pero como todo en la vida, tiene partes negativas y partes positivas. La parte positiva es que tienes toda la información al alcance de tu, prácticamente de tus dedos, por decirlo así, del celular. Entonces es muy fácil encontrar toda la información. Pero también tiene sus problemas. El problema es que, como dijo bien. <coughs> Guillermina, probablemente también empecemos a perder ciertas habilidades, por ejemplo, habilidades cognitivas. Eh, por, por, para poner un ejemplo, nosotros para, para ubicarnos en una ciudad desarrollamos un mapa cognitivo espacial. Sabemos dónde está, en el caso de la ciudad universitaria, dónde está la rectoría, dónde está la facultad de medicina, dónde está la facultad de psicología creamos mapas espaciales de nuestras ciudades, de nuestro entorno. De tal manera que si usamos el Google Maps, que es el, la aplicación de, por excelencia para encontrar los lugares, pues vamos a perder esa capacidad de, de, de memoria cognitiva o de capacidad de, de mapa cognitivo a, en función de la utilidad que tengan las aplicaciones. Entonces... Tiene sus partes buenas, tiene sus partes eh, malas. Es decir, no todo es, eh, no todo es blanco y negro. Hay cosas que son muy importantes en la globalización y en la tecnología que vamos, querámoslo o no, la vamos a seguir usando, pero tratemos de, de evitar en la medida de nuestra posibilidad eh, el uso indiscriminado de estas aplicaciones y tratemos de usar cuando podamos nuestro cerebro. Muchas gracias, Federico. Pues, Marco Antonio, algunos comentarios, sobre Si me lo permiten, quisiera introducir un matiz que pienso que no es menor eh, con respecto al saber práctico o procedimental. Eh, el saber práctico y procedimental suele dividirse, es una división que por lo menos tiene 30, 40 años, entre saber algorítmico, técnico y estratégico. Y esta división no es prescindible. El saber algorítmico implica, así como dice la doctora Guillermina, recuerdo memorístico, eh, recuerdo, perdón, repetitivo y mecánico. Y e incluso ahí habría que matizar, hacer un huevo estrellado, pegarle a la pelota en el fútbol, realizar una suma, que por cierto, incluso la realización de la suma se enriquece cognitivamente si se entiende por qué se hace como se hace. Pero ese es un saber algorítmico. El problema lo tenemos, eh, me parece a mí, en dos planos adicionales, si me permiten, pues enriquecer lo que se ha dicho. Los saberes más importantes no son saberes técnicos, son saberes estratégicos. Es decir, dar una clase, aprender ser un pensador crítico, escribir, elaborar una contribución a un Congreso. Eso no se aprende únicamente repitiendo y sin comprender. Los saberes estratégicos implican comprensión, autorregulación, automonitoreo, toma de conciencia sobre el mundo y sobre el mundo interior también. Y esos son procesos cognitivos muy complejos de los que uno no puede apropiarse únicamente repitiendo, ojalá si fuera. El saber estratégico, el saber, el saber de amplio nivel. Ese que es muy valioso para la escuela y para la sociedad, sí tendría yo que disentir, no se puede aprender únicamente repitiendo, porque esto equivaldría a decir que se puede aprender a escribir únicamente escribiendo. No, no, tiene que haber de por medio una serie de procesos cognitivos de enorme complejidad, entre ellos la comprensión. Pero sí es cierto que aprender a ser un huevo estrellado. A aprender a hacer una suma, pues sí, eso sí repitiendo. Por un lado y por otro lado muy rápidamente con relación a lo que preguntabas, Melchor. Claro, es que hay muchas constataciones, ideas que creo que convendría llevar desde un liderazgo académico a las escuelas. Hay muchas, ya varias las comentamos, pero de entre ellas, a propósito de la memoria, y digo al liderazgo académico y luego a los planes de estudio y luego a la formación, actualización de profesores y luego al trabajo de tesis, etcétera. Que la memoria es en buena medida reconstructiva, que no es una copiadora. Eso Piaget ya lo demostró, me parece de un modo muy convincente. Seguro que la, la memoria, y esto lo ha dicho la maestra, la autora Guillermina, y es cierto, es en buena medida emocional está poderosamente condicionada por la motivación. Y un tercer aspecto, que la memoria cada vez más puede ser distribuida. Es decir, que gran parte de nuestros saberes, de nuestros recuerdos y de nuestras experiencias están depositados en artefactos culturales. Por tanto, no hace falta traerlos con nosotros en la memoria personal. Y por último, una constatación enormemente importante y con esto termino. Que hasta dónde sabemos algo, me parece que decía Federico sobre esto, la capacidad de memorización puede resultar prácticamente ilimitada. Tenemos a Nagdorf jugando 45 partidas simultáneas y ganando 39 a ciegas, y tenemos a Beethoven componiendo la novena sinfonía sordo. Pero eso es posible, la memoria es ilimitada o casi ilimitada en función de cómo se aprende. Lo que muestran muy claramente los trabajos que psicólogos cognitivos han hecho con ajedrecistas es que cuando los ajedrecistas recuerdan nuevamente, de manera mecánica y sin establecer relaciones entre posiciones y lo que dicen los libros, recuerdan casi lo mismo que el común de los mortales. Pero que cuando comprenden, que es lo que hizo Nagdor cuando jugó 45 partidas simultáneas a ciegas, las posibilidades de recuerdo son ilimitadas. Un último apunte, más aún que a diferencia de la memoria de largo plazo de las computadoras del disco duro, la mente humana es tan prodigiosa que parece que entre más información acumulemos, más información podemos acumular, abrimos mayor espacio, pero cuando esa información es introducida de una manera cualificada. Gracias, Marco Antonio. Caray, pues, gracias por todos los comentarios. Es... Reflexionando ahorita sobre la, la memoria de nuestra especie, que ahorita se está centrando tanto en esta cosa que es tan confusa para mucha gente, que es la nube, ¿no? La memoria de, de todo lo que estamos generando, de los miles de millones de datos que se generan día con día, están encontrando su lugar en una serie de servidores que al final del día eh, a, eh, almacenan esto en esta cosa vaga que se llama la nube que dependemos tanto de las empresas tecnológicas que, que controlan esto, que a veces ha sido un poco de miedo del uso que se le dé a esto. ¿no? En fin, eh, pasaremos entonces al último bloque y antes de ello escucharemos a una académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM sobre qué papel juega la memoria en el rendimiento académico de los estudiantes. <music> memoria de repente la tenemos estigmatizada como que pensamos que son procesos cognitivos como alejados no al llamado proceso de aprendizaje pero al tratar nosotros seres humanos somos seres biológicos psicológicos somos seres sociales eh, esto lo recalco porque para llegar al tan afamado y aclamado verdad proceso de aprendizaje eh, es básico pasar por el proceso de la memoria, ¿no? que es solamente uno de los procesos cognitivos implicados dentro del proceso de aprendizaje. Eh, es decir, para llegar al aprendizaje hay procesos como la atención, la percepción, la memoria y evidentemente llegamos al aprendizaje y a procesos creativos que incluso nosotros ahorita estamos llevando a cabo desde que despertamos ¿no? en, en, nuestro día, en nuestro día a día. Entonces, eh, la memoria es un, eh, es un proceso básico. De repente la estigmatizamos, ¿no? El aprendizaje memorístico. Pero si no tuviéramos este proceso, estas fases o etapas de memoria, pues claro que no podríamos llegar a la parte de aprendizaje, a la parte práctica, ¿no? Que eso es el aprendizaje, llegar a darle un uso a toda la información y estímulos que nos van llegando durante los días. Eh, eh, el proceso de, de memoria es básico y pasa por ciertas fases, pero esto no se va a llevar a cabo sin algo fundamental también, que es todo este cuidado biológico que tiene que ver con el cerebro, nuestras emociones, las emociones son básicas para la memoria, el, 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 cómo generamos un ambiente, hablando de un aprendizaje académico, cómo es el ambiente de aula, cómo es el ambiente del grupo, qué emociones me están generando eh, nosotros como profesores en estos gremios. Qué emociones estoy generando en mis alumnos, eso va a impactar o no en mi memoria a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y por ende al aprendizaje. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la memoria y su rol en la educación. Eh, hablamos mucho en educación de que el aprendizaje debe de ser significativo, que la memoria eh, pega más fuerte si la vivencia educativa tiene significado y hagan, hagan el esfuerzo de memorizar un pasaje de palabras que no tengan significado para ustedes o que estén en un idioma que ustedes no conocen pues se convierte en una tarea casi imposible. ¿no? Entonces la, este esta, lo que decía John Dewey de que el, el aprender sobre la experiencia, no es nada más la experiencia, tal vez lo más importante es reflexionar sobre la experiencia que implica la memoria de la misma experiencia, como siempre, coloreada por los aspectos afectivos. Entonces, en este último bloque les, les pediría, Marco Antonio, pues algunas reflexiones finales después de todo lo que se ha dicho. ¿Cómo ves? Sí, a manera de cierre y corriendo el riesgo de ser reiterativo. Pero sí me gustaría hacer el siguiente apunte, ¿no? En la psicología y la pedagogía popular, pero también en la psicología y la pedagogía disciplinares, conviven y subsisten creencias y concepciones, imágenes e imaginarios que son francamente cuestionables y que han causado y siguen causando estragos. Por ejemplo, cuando el hermano mayor es conceptuado por toda la familia como inteligente, solo porque posee una memoria enciclopédica. Quizás le vaya bien en la escuela. La inteligencia académica tiene mucho que ver con esto. Y luego, cuando sale a la vida, cuando se casa, si sí es que se casa, cuando tiene que desempeñarse profesional cívicamente, esa es otra historia. Otro ejemplo, otro, eh, cuando los estudiantes son capaces de recordar puntualmente grandes cantidades de información que han sido proporcionadas por los libros y por los profesores. Y los profesores, la familia, los propios estudiantes, les celebramos como personas inteligentes. Pero después, cuando salen a la realidad laboral y cotidiana, familiar y ciudadana, descubren que recordar no es ni con mucho suficiente. Si desde una perspectiva psicológica esto se de las modernas ideas, de la inteligencia emocional. Bueno, yo quiero terminar diciendo, creo que conviene reconsiderar, reconceptualizar y resignificar nuestras ideas sobre la memoria, así como sobre otros constructos psicológicos y neurológicos, para darle un mejor rumbo a nuestros esfuerzos pedagógicos dentro y fuera de la escuela. Muy bien, Marco Antonio, muchas gracias. Pues Guillermina, algunas reflexiones finales. Y sí, yo pensé precisamente el, el título, me gustó el de, de esta tertulia, ¿no? Y yo diría que el villano, el villano de, de la historia no es la memoria, el villano es el olvido. Y vas ver cuando las memorias eh, no vienen a la mente, ¿no? La angustia que generan y los padecimientos que, pues, en mi caso como neuropsicóloga, las amnesias, las demencias... La, cómo se desintegra la persona cuando pierde precisamente su memoria. Entonces, hay que valorar esta cualidad que tenemos los humanos, de poder proyectarnos hacia nuestro pasado y también proyectarnos hacia el futuro a través de la memoria, porque hay una memoria que se llama memoria prospectiva o memoria de futuro, que es la que nos permite anticipar, planear, etcétera. Entonces, el, el villano es, es el olvido y pues hay que eh, hay, hay muchos muchos consejos para mantener a la memoria pero pues lo principal es mantenernos eh, activos cuando puede convertirse a veces la memoria en un villano es cuando tenemos pensamientos distorsionados recurrentes negativos que nos generan un mal estado de ánimo o incluso llegando a ser un, un trastorno ya eh, psiquiátrico entonces ahí es cuando sí la memoria nos juega rudo porque hay cosas que quizá no sean tan deseables y no desaparecen por más que se haga el esfuerzo entonces eh, esto no allá va tanto dentro de la de la pedagogía pero creo que es importante de decir de la memoria que también puede estar implicada en algunos procesos patológicos y creo que por mi parte sería todo muy interesante estas hay veces que lo que queremos es olvidar, ¿verdad? Este, bueno, pues, Federico, algunos comentarios. Y bueno, no sé, ahorita que tocó Guillermina el punto del olvido, eh, yo entiendo también que hay como olvido fisiológico, no sé si llamarlo así, que también el olvido eh, no patológico también forma parte de, de la vida humana y que es sano que se nos olviden las cosas. Bueno, Federico. Sus comentarios. Sí, en ese punto me gustaría hacer dos, dos acotaciones. Una es eh, efectivamente, eh, recientemente en diversos laboratorios en el mundo incluidos los nuestros, hemos encontrado que las memorias es muy, son muy importantes, ya lo hemos comentado, pero las memorias no son monolíticas, no son algo que ya se, se, una vez que se consolidó la memoria se queda estática en el tiempo. Las memorias pueden ser modificadas y eso es muy importante porque antes pensábamos que cuando ya se lograba una memorización, ya esa memoria quedaba perennemente en, en el individuo. Y hemos demostrado que esas memorias pueden ser actualizadas, modificadas <coughs> y cambiadas. Inclusive hay evidencias incluyendo que, que pueden ser hackeadas esas memorias, pueden ser modificadas, alteradas. Entonces no es algo que habíamos pensado, como siempre lo habíamos pensado que era algo estático, eh, fijo y que se quedaba así por, eh, eternamente en nuestras mentes. ¿no? Y esto me lleva a algo muy importante que no hemos, no hemos platicado mucho y es el ejercicio mental, porque esto conlleva un cambio en el cerebro que es la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es el sustrato por el cual se puede llevar a cabo la memorización. Si bien eh, la plasticidad neuronal está en todo el sistema nervioso, particularmente existen diversas, sobre todo áreas eh, cerebrales, que están más implicadas en la memorización que otras. No quiere decir que haya... Un centro, porque también es otra historia que mucha gente todavía cree, que hay centros de memoria y que hay lugares específicos de la memoria. Y lo que ahora sabemos es que hay muchos circuitos que están en combinación elaborando procesos, como habían dicho, <coughs> procesos de adquisición de información, mantenimiento de la información, modificación de la información y evocación de la información. Entonces, todo eso conlleva cambios en el cerebro que hay que estar actualizando constantemente y para eso necesitamos estar modificando nuestro cerebro constantemente para que se produzcan cambios plásticos en el cerebro y eso pueda a su vez llevar a cambio esa consolidación y modificación y actualización de la memoria. Por lo tanto, lo que yo terminaría diciendo que si ya tenemos un cerebro, pues podemos usarlo y la mejor manera de usarlo es justamente aprovechar y hacer ejercicios, pero así, ejercicios cognitivos que nos permitan desarrollar nuestro cerebro, que no esté estático, que se modifique, que esté expuesto a nuevos lenguajes, que esté expuesto a nuevos eh, eh, retos intelectuales, aprendizaje de idiomas, aprendizaje de matemáticas, aprend simplemente escuchar música, música, digamos, eh, elaborada, música de todos tipos, puede ser hasta rock, pero que sea elaborada, en fin. Todo eso conlleva cambios en el cerebro, que es a través de la plasticidad que va a modificar nuestro cerebro y lo va a fortalecer de tal manera que podemos tener un mejor desempeño en nuestras vidas futuras. Muchas gracias, Federico. Sí, es importantísimo, ¿no? Como, que, que creo que es uno de los puntos importantes que podríamos recuperar también del bloque anterior, ¿no? ¿De qué pueden hacer la sociedad y las instituciones? Pues uno de ellos es financiar. La, la investigación en el tema, ¿no? Porque ya me estoy imaginando que llegan a las personas que deciden la asignación de recursos de investigación un proyecto que lleve por título memoria y que piensen que eso, bueno, esto ya esto es de es eh, irrelevante para la era moderna, cuando, como ya comentó Federico, tendemos a ubicar los conceptos en un término y aclamos todo ahí como si fuera un, la enchilada completa, cuando en realidad es una. Red complejísima, interdisciplinaria de, de cosas. ¿no? Este, Guillermina, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muy interesantes todos los comentarios de los colegas, doctor Bermúdez, doctor Rigo, los tuyos Igualmente, Guillermina. Y el, y el pues eh, Marco, Marco Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, Melchor. Gracias. gracias a Guillermina y a Marco Antonio por la interesante conversación. Gracias. Un gusto, Federico, Guillermina. Esperemos encontrarnos pronto. Gracias, Melchor. Muy bien, pues les agradezco a los tres su participación. Quisiera terminar el programa con una cita, precisamente de Julio Cortázar en su obra La Vuelta al Día en 80 Mundos, que dice: La memoria es un espejo que miente escandalosamente. Nos estaremos viendo en una siguiente tertulia y agradecemos mucho su atención.